redes sociales en Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y donde quiera que esta palabra nos llega. Qué día tremendo. Hemos vivido un gran avivamiento en la iglesia el domingo. Ya salí cogiendo por ahí, me llevaba cualquiera por el medio. Así estaba yo. Digo, después en casa había que me llevaban a mí porque... Pero qué tremenda bendición, ¿verdad? La recibimos. Yo no quiero, hay algo que quiero aclararle bien a mi iglesia y quiero que estén bien claros en eso. Avivamiento no es siempre gritar y bailar. Porque, no, pues, y si hoy no grita, hoy no hay avivamiento. No, porque es que hay avivamiento para sacar lo que está mal también. Hay avivamiento para limpiar corazones, hay avivamiento para todo, ¿entiendes? Lo importante es cómo Dios nos ha ido llevando en este tiempo, cómo Dios ha ido poniendo su mano tan hermosa sobre cada uno de nuestras vidas. Estos días, varias personas, ¿verdad?, en su consejería, nunca usted va a saber de quién yo hablo, pues me hablaban, y por eso yo empecé el culto así hoy en la meditación, porque me hablaban de que creen en Dios, me hablan de que aman a Dios, pero el problema está en que su vocabulario no tiene nada que ver con eso. No, yo no puedo más, la angustia que estoy pasando. Otro me dijo, mire, tengo un problema en mi matrimonio, esto no lo resuelve nadie. Y yo siempre le escribo, pero ¿cómo que no lo resuelve? ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo. Pero cuando uno dice que algo no puede suceder, tú le estás diciendo a Dios que Él no lo puede hacer. ¿Alguien dijo amén a eso? Por eso es tan importante el que nosotros estemos claros. Yo quisiera pasar contigo un repaso pequeñito de lo que Dios ha estado hablando en nuestra iglesia en los últimos días. ¿Usted se acuerda que hace como 3 semanas yo le prediqué que tú tenías que construir tus sueños? ¿Cuántos se acuerdan de esa predica? Te dije que tú tenías que lavar a la, aunque fuera, mira, pasito a pasito, suave, suavecito, pero que vayas en dirección de tus sueños. Tú no puedes pensar, hay gente, los que empiezan una dieta, ay, yo me empecé a echar, no he comido nada hoy. Va al otro día y todavía pesas media libra más de lo que pesaste ayer. Y tú dices, pero ¿cómo es esto? No puedo más, lo dejo. No, tenemos que aprender a ir construyendo. Y construir sueños significa sacrificio, significa tener una actitud correcta, significa pelear tu bendición. No le permitas al diablo que porque algo negativo pasó te robe el sueño. Porque el sueño, dígale al de al lado, tu sueño se va a dar. Aleluya. ¿Cuánto tienen fe para eso, iglesia? Yo he sentido en esta última etapa que hay mucha gente soñando en mi iglesia. Por eso me siento tan feliz, porque yo soy un dream maker. Hay gente de Ohio aquí, hay que hablar bien el inglés, hermano. Gloria a Dios. Y cuando uno expone eso y tú ves que las ovejas están en el mismo sentido, en el mismo pensamiento, me gozo, piense, crea, se va a dar tu negocio. Se te va a abrir la puerta. Alguien dígame, usted, ¿a quién será que se lo estoy diciendo? ¿A quién será? La mejor vacación de tu vida viene. Yo no sé, pero yo siento que algo va, algo grande viene. Y voy en dirección hacia mis sueños. Los construyo, me animo, aprendo, estudio. ¿Qué debo hacer? Decía yo el otro día en una palabra a una persona y también se lo decía a después en el live. Oye, sé diferente, sé tú mismo, aprende no estés copiando. Hubo un tiempo en Puerto Rico que todo el mundo imitaba a Gigi Ávila. ¿Usted se acuerda de ese tiempo? Que el Cristo de la gloria bendiga vuestros corazones. Y todo el mundo predicaba así. Oye, pero si era Gigi, la unción de Gigi la tenía solo él. Tú tienes que ser lo que eres tú. Tú tienes que reír si tú eres de los que te ríes. Ay, hermano, ¿usted ha visto predicadores, hermanos, que salieron de un sarcófago? Queridos hermanos, tengo un gozo tan grande hoy. ¿Dónde lo tendrá, verdad? Porque debe ser debajo del chaquetón, algo así, ¿entiendes? Pero hay que dejarlo porque esa es su forma de ser. A mí me critican porque que hago muchos chistes, que me paso haciendo chistes. Pues sí, yo soy feliz, soy un hombre feliz, ¿entiendes? Y me gusta que mi iglesia ría, me gusta. ¿Dónde están los que se gozan? Dígame si es cierto o no que usted cree que en el cielo va a haber gozo, iglesia. Ay, 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 yo creo que en un rincón van a ver y decir, allí están los de la roca, están haciendo fiesta en el cielo, están haciendo fiesta en el cielo. Ay, 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 mi alma te alaba, mi Señor. Entonces cuando uno entiende eso, pues eres tú,
No puedes estar en la iglesia con show. No, si tú. A ti te gusta gritar, grita. Pastor, pero es que el de al lado pone una cara. Grítale más. Que se vaya allá, para otro lado. Pero yo soy de los que alabo. Y a mí me gusta levantar mis manos. A mí me gusta adorar a Dios. Yo soy de los que ven. Y a su nombre. Somos de los que alabamos a Dios. Nadie me va a callar. Dígalo, nadie me va a callar. Esto tiene que cambiar. Eso yo no lo dije. Eso yo no lo dije. Tenemos que entender, hermanos, que la iglesia está en un momento tremendo. Y es un momento donde Dios quiere que tú seas tú mismo. Mire, lea el reglamento. Pues diga, si esta es una iglesia de alabanza. Aquí hay venido gente que eso es así, ¿verdad? Pues no duran dos semanas, porque nosotros nos vamos a gozar. Nosotros vamos. No hay nadie que calle mi alabanza. ¡Aleluya! Después yo te dije, no sé si te acuerdas, a descender tu milagro. Hálalo, sácalo. Haz que las cosas ocurran. ¿Cómo? Pues muévete hacia ellos. Camina sin tener temor. Cree que Dios va a hacer. Te he puesto muchos ejemplos en la vida, pero mírate a ti mismo. Tú has logrado un montón de cosas bien lindas. Y las has logrado porque quisiste, porque peleaste tu bendición. El mundo se te enfrentó, pero tú dijiste, bueno, está bien, venga para adelante, que yo sé que en Dios que yo he creído. Y ese es mi Dios. Tiene que. A mí me decía, mira lo que me decía, que para ser un gran pastor había que ser bien alto. Yo le dije, dímelo ahora, papá. Tú serás más alto que yo, pero la unción me la regaló el Dios del cielo. Y ese Dios me bendijo. A ti nadie puede robarte la unción que Dios te dio. Alaba, bendice, adora, glorifica. Que si estás en un momento dado y nadie está alabando a tu lado y tú sientes levantar. Ay, yo no lo haría, pastor. No haría porque me miran mal. Que te miren mal. Tú no sabes que tú puedes ser el puente que abra una bendición. Una vida me escribió los otros días de una iglesia. Era una iglesia. Ella me dice, hermano, mire, esto es bien difícil. Aquí nadie alaba. Aquí nadie bendice. Yo le pregunté, ¿cuántos años tú llevas allí? Yo llevo como 10 años, pastor. Dígame, ¿a qué iglesia me voy? Yo dije, no, mi amor, te equivocaste. ¿Cómo que? Pero yo me puedo ir a la suya. No, yo no te quiero en la mía. No te quiero en la mía. Quédate allí y empieza tú a alabar. Levanta las manos tú, aunque los demás no lo hagan. Empieza a adorar tú, para que el Espíritu se empiece a mover en la iglesia, para que la gloria de Dios sea manifiesta. ¿Por qué Dios te lleva a una iglesia si no es para que tú seas una bendición? ¿Cómo vas a dejar porque los demás no hagan? No, hombre, no. Alaba tú, adora tú. Y Dios se va a mover en esa línea. Y por último, la semana pasada gritamos, Éfata. Éfata quiere decir, ábrete. Y la puerta que estaba cerrada se abrió. Y el obstáculo que estaba en el medio se movió. Y el enemigo que estaba tirándote fue vencido. Y hasta la suegra se fue de tu casa. Alaba a Dios. Éfata. Pero tú sabes que me he encontrado que todavía hay gente diciendo Éfata. Ya se abrió. Tú no tienes que estar gritando todos los días Éfata, porque ya se abrió. O tú abres la puerta de tu casa y te quedas ahí. Ábrete, 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 ábrete. Tú no estás así. Ya la puerta se abrió. Lo que viene de Dios no lo aguanta nadie. Octubre, noviembre y diciembre vas a ver cosas que no habías visto, a soñar con cosas que no habías soñado y a caminar por camino que no habías caminado. Ay, 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 alguien dígame, alguien dígame, alguien dígame. Ok, si usted entiende lo que ha pasado con nosotros,
Lo mismo que pasó con Israel. Israel iba por un desierto y hubo un momento que los que iban y salieron de Egipto, ¿qué les pasó? Se murieron. Y nació una generación. Esa generación nace en el desierto. Es una generación que tiene una gran diferencia. Saben que dependen de Dios. Los que habían salido de Egipto dependían del faraón, de lo que ellos le pudieran dar, de las sandías, las cebollas que sobraban. Eran esclavos, pero por lo menos comían. Cuando pasaron por el desierto, como su fe no era en Dios, su fe era en el faraón, ¿qué les pasó? Se murieron. ¿Sabía usted que ninguno de ellos pudo entrar, excepto dos, que hablamos de ellos ahorita? ¿Por qué? Porque dudaron. Y ahora hay una nueva generación, y yo considero mi iglesia viviendo este momento una generación de hermanos y hermanas lidiando grandes batallas. Yo tengo aquí mujeres solas criando hijos pequeñitos, guerreras, sabiendo que van para adelante, que a pesar de que el que le salió, no voy a decir cómo le salió, pero ahora ella está más fortalecida que antes. Yo no veo mujeres aquí, ay, llora, que la vida mía. ¿Qué es la vida mía? Si el diablo me puso la prueba, mi Cristo me va a dar la victoria. Y voy adelante en el nombre de Jesús. Y te veo diferente. Usted no se imagina cuántas veces, a veces yo tenía que pelear. Estoy hablando hace meses atrás. Y yo decía, aleluya. Lo único que había un coro allá atrás que decía, huya, huya, huya. Ahora tú alabas solo. Ahora tú cantas conmigo. Ahora tú brincas, gente que brinca, que salta, porque algo se ha despertado en ti, algo real. Has nacido en medio de la generación que depende de Dios. ¿Dónde están los que dependen de Dios en esta casa? Y llegamos al punto, y lo traigo porque yo me di cuenta, sin darme cuenta que era Dios, me di cuenta que Dios nos estaba llevando por eso usted trae las prédicas, por un camino. ¿Dónde estamos ahora? Ahora mismo, ¿dónde está la iglesia? Frente al río Jordán. Estamos a punto de pasar a una tierra de bendición. Ya ese río, el domingo, ¿qué hizo? ¿Se abrió? ¿Tú lo creíste? ¿Cuántos lo creyeron? ¿Tú lo creíste? Y esta Navidad, pon el arbolito, que el mejor regalo de tu vida viene de camino. ¿Alguien tiene fe para eso? ¿Alguien tiene fe? Tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Y tú pasaste. Y ahora yo necesito que entiendan. Porque el problema que existe ahora es que una cosa es estar de afuera y otra cosa es estar adentro. Por eso yo les dije hoy que prestará mucha atención, porque al dar el paso que ya tú diste, porque yo sé que ya tú lo diste, tú estás en fe, entraste a la tierra de tus promesas con un solo problema: que el diablo tiene tus promesas. Nadie dijo amén. Hay enemigos que tienen tus promesas, hay demonios que tienen tus promesas. ¿Y sabes lo que pasa cuando uno llega a ese lugar donde tú estás viendo la tierra, pero estás viendo gigantes, enemigos poderosos, enemigos muy fuertes, enemigos que quizás son mucho más fuertes que tú? Surgen nuestros fantasmas, surgen nuestros miedos. No vaya a creer que el pueblo de Israel fue allí sin temores, llegó ante las murallas de Jericó sin miedo. ¿Se me dará esto que estoy haciendo? ¿Este negocio que comencé, fuiste tú, Dios, o no fuiste tú? ¿Esta relación que tengo de pareja, están pasando tantos problemas? ¿Llegará un divorcio? ¿De verdad conquistaré la tierra de mi bendición en mi relación matrimonial? ¿La situación económica que estoy viviendo me está agobiando, me estoy volviendo loco y no veo solución? No viene nada, todo sigue igual. Todos esos son los enemigos que están delante de ti. Se llaman fantasmas. Son los que te atacan y me atacan. Son los que no quieren que tú sigas gritando en fe, porque desde arriba de la muralla te van a decir: mire,
usted nunca va a lograr eso. Jamás ustedes llegarán a ser felices. Todo lo que dice ese pastor lo dice porque es un cheerleader. Ustedes no van a ser felices. Y allí se abren las compuertas. Y no estamos hablando del hipódromo, sino de las compuertas de tu subconsciente. Muchas veces yo le he explicado a ustedes, pero hay mucha gente nueva. Deme este segundo para explicarle. Tu vida tiene algo particular. Y tienes que entender esta frase que te voy a decir. Tú eres la suma total de lo que has estado confesando. Te voy a repetir eso porque quiero que lo guardes en tu corazón. Eres la suma total hoy en día de lo que llevas años confesando. Si tú dijiste no sirve, ¿quién está aquí hoy? Mister, no sirve. Porque eso fue lo que tú creíste. Si tú dijiste no puedo, aquí está el que no puede. Y ahora de momento, porque yo le dije a ustedes que cuando Dios abrió esa bendición de Éfata, todo el mundo venía. Que no se me quedaba ninguno en la iglesia. Ni ese que va 5 veces al baño mientras yo predico. Ya entre hoy no se levanta nadie. Hoy no. No, porque de verdad Dios va a hacer algo tremendo en tu vida. Y el Señor me dijo: algunos irán en caballo, algunos irán a pie. Y a otros, aunque sea en carreta, pero van a entrar. Diga conmigo, van a entrar. Y tengo que decirte que la gente que tú amas, que no está aquí hoy, que a lo mejor está más perdido que un juez viejo, van a entrar contigo. No, dígalo con fe, van a entrar. Dígale al que está a su lado, mi familia va a entrar. Pero es que no están aquí, van a entrar. Yo voy a ver la gloria de Dios, van a entrar, aleluya. ¿Cuántos lo creen? Porque Dios me dio la promesa. Él me dio esa palabra. Yo le creo a Dios. Yo no estoy jugando con Dios. Yo no vengo aquí a la iglesia a dar 4 vueltas, hermano. O a hacer cumplimiento, a mirar y chequear y miro y me voy a... No, hombre, no. Ya esa iglesia pasó. Tú eres de la iglesia que te vas a levantar en el rapto. ¿Cuántos dijeron amén? Tú eres la iglesia que te vas a levantar en el rapto. Cuando suene esa trompeta, aleluya, en un abrir y cerrar de ojos, tu cuerpo será transformado y te elevarás a las nubes y allá el maestro te esperará para darte un abrazo. Él viene ya. Ay, que yo tengo muchas cadenas, pastor. Bendito Dios. Mateo, deme esa tónica donde usted está y yo me tiro por fe. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por ese corito lindo? En fuego. Sí, yo tenía, dígale al lado, sí, yo tenía cadenas, sí tenía. Era verdad que el diablo me amarraba, que el domingo en la mañana no me quería levantar, pero él rompió mis cadenas. Él rompió mis cadenas. Es verdad que me había apartado, me había alejado, me había olvidado, pero Cristo rompió mi. Cristo rompe la. Dígalo. Y nos da seguridad. ¿A que no se acuerdan de la segunda parte? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida no eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mí? ¡Ay, alguien que le dé un aplauso lindo a papá! Óigame, eso no fue un cántico. Esa fue una oración del cielo. ¡Alaba, alma mía, Jehová! ¡Wow! Siéntese. Oye, están cantando lindo, ¿sabes? Hay alguno que tiene como aceleración.
¿Cómo es posible? ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo después? ¿Qué tengo después? Pero yo oré con eso, oramos con eso. Ok, como vienen estos momentos donde van a aparecer tus fantasmas. Pastor, pero si usted me dice, sí, pero yo te estaba explicando ahorita que nosotros tenemos un problema. El ser humano tiene un área en su cerebro, esto es científico, que se llama el subconsciente. Y yo les he explicado a ustedes que hay un subconsciente activo y hay un subconsciente pasivo. ¿El activo cuál es? ¿Qué tú desayunaste esta mañana? ¿Qué tú desayunaste esta mañana? ¿Unos huevitos fritos fue? Pan criollo en McDonald's. No va a haber Burger King porque es verde ahora. Pero mira, él está claro. ¿Y por qué no se lo olvidó? ¿Por qué no se lo olvidó? Lo tiene activo. Eso fue ahorita, ¿verdad? Fue ahorita. Pero ven acá. ¿Qué tú desayunaste el 17 de diciembre del 1999? Nada, porque tú no habías nacido todavía, ¿verdad? No. Este es el problema de los predicadores que pasamos de 30, ¿ves? Pero la realidad es que tú no te acuerdas de sucesos que ocurrieron, y en especial, escúcheme, aún los que te hicieron daño. Hay un momento que en la vida tú metes en el subconsciente pasivo tu dolor. Oye, ¿por qué no puedes vivir con ese dolor? Hay que echar para adelante. ¿Cuántos dijeron amén? Sí, pues tengo que seguir viviendo. Me pasó esta experiencia cuando era niño, pero yo tengo que seguir viviendo. Así que abro la compuerta, meto ese recuerdo y lo friso allí. Pero hay un agravante. El agravante es cuando te ocurre algo que vuelve a traer a la memoria ese suceso. Entonces te das cuenta que la puerta del subconsciente pasivo se abre sola y surgen todos tus fantasmas. Y vuelve el miedo, vuelve la duda. Aunque hayas tenido las más grandes victorias de tu vida, yo siempre, no sé por qué, yo pienso que algún día ya, no sé, a lo mejor entre por esa puerta. Pienso mucho en Dayanara. Ella misma dio testimonio que cuando ella estaba en la escuela se burlaban de ella porque ella era grandota. Y tú sabes que los grandes en la escuela caminan jocobao porque se sienten a veces como mal. Entonces era flaquita, porque todo el mundo es flaquito en la escuela. ¿Entiendes? No sé qué te pasó a ti ni qué me pasó a mí, pero algo ocurrió. ¿Sabes por qué fue eso? Por estar desayunando pan criollo en eso. Prepárate que esa viene, ¿sabes? Pero hay una realidad, hermano. La realidad es que todos los temores, como si Dayanara ganó Miss Universo, qué mujer más bella, qué mujer más hermosa. Vino la historia que yo no estuve allí, yo no puedo, ¿verdad? Pero Marc Anthony, pero Marc Anthony se enamoró de J-Lo y la dejó. ¿Qué surgió en ella? Todo es un fantasma. Soy fea, me rechazaron, no me quieren. Por testimonio de ella, no estoy hablando de mí, tuvo 2 años en una depresión. Dos años. Hasta que un hijo, el más pequeño, le dijo: mami, yo te necesito, sal de esa cama. Y ahí volvió a la vida. Y ahora tuvo un novio hace poco ahí. Un novio, no sé cómo se llamaba, el zángano ese. Esto es. Y de momento dice que se acabó la relación. ¿Y qué dijo ella la última vez? Yo soy feliz conmigo mismo. Llegó la etapa en mi vida que el que esté o no esté, para afuera, papá, que yo tengo una vida y tengo que echar para adelante, y a mí nadie me va a quitar el gozo ni la alegría. ¿Usted sabe por qué ella habla así ahora? Porque ella cruzó la tierra de la promesa. Uy, yo los llevo, porque todos hemos llegado a ese lugar. Estamos ahí delante y todos tus fantasmas van a aparecer. Todas las cosas vienen de cantazo. Si te vas a tirar a un negocio, los fracasos. Dios mío, yo hice aquello aquella vez y no se dio. Intenté esto y no se dio. Y ahora me va a pasar lo mismo. Es un fantasma. Empiezas una relación nueva. Estás feliz, estás contento. Pero la mente te empieza a decir: este te la va a hacer pronto. Con esa carita que tiene, este te la va a hacer pronto. Chequéale el celular. Chequéaselo. Y si por alguna pata él te dice:
Mi celular yo no le doy la contraseña a nadie. Te quedan pocos días de vida, papá. Pocos días de vida. ¿Ah? No vaya a pasar. Ay, Dios mío, Señor. Un hermano de la iglesia me estaba contando el otro día. Ay, pastor, yo había cometido una falta. Pero eso fue antes. Y había una muchacha que me llama y coge mi esposa, mire, coge el teléfono. Y dice, ¡fua! Le tiro con una sartén. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es Juliana? Dice, pues Juliana es una yegua del hipódromo. Es que yo juego caballo. Ah, ok. Sí. Dos días después, a que tú no sabes quién volvió a llamar. Tú estabas allí. Juliana vuelve a llamar. Y ahora le tiró con la nevera. Y le dijo, te están llamando del hipódromo. Usted tiene que entender algo, hermano. No puede seguir la vida engañando. Llegó la hora de enfrentar la verdad. Yo voy para la tierra de mi bendición. ¿Y qué hace ese número ahí en el teléfono? Quítelo, sáquelo, aléjelo, cámbelo. Porque hoy empieza una nueva vida en tu vida. Y no puedes seguir haciendo lo que antes hacía. Ah, no, no. Y surgen los miedos. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Ahí está, Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Usted lo ha oído mil veces. Dijo, solo te pido que tengas mucho, ¿mucho qué? Y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que tú vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Observa que ahora es Dios. ¿Por qué Dios le está diciendo a un hombre, esfuérzate y sé valiente? Si yo te digo a ti, deberías de no comer McDonald's de Krispy Kreme. ¿Qué te quiero decir? Que puedes que tenga el azúcar a millón. Y tú no puedes seguir, ¿verdad? Te lo estoy, ¿verdad? No te lo dije directo, pero te lo estoy diciendo. Pues Dios le está diciendo a un hombre, esfuérzate. ¿Por qué? Porque ya él tenía miedo. Sé valiente, ¿por qué? Las rodillas le sonaban. Ya él sentía que iba a enfrentar a los enemigos más poderosos que en su vida había enfrentado. Y ahora no había un Moisés a su lado. Ahora era él solo. Por eso es que Dios le habla tan claro. Le dijo, no te apartes de mi palabra. Ahí está el éxito. Si tú te agarras de mi palabra. Yo le recomiendo con amor, iglesia linda. Escriba versos. Versos que lo llenen a usted de tal manera que cuando el diablo lo golpee, usted le saca la palabra de Dios. ¿Alguien dijo amén conmigo? Dígale al de los, saca la espada, mijo, saca la espada. Y habla con autoridad. Yo y mi casa serviré a Jehová. No, porque tu hijo se va a perder. Te pierdes tú, diablo. Yo y mi casa servirá a Jehová. Es que tu hijo está en el punto de droga. No me importa. Yo y mi casa servirá a Jehová. Saca la espada. Dígaselo. Saca la espada. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Oye, entiende. Y por favor, dos cosas no puedes dejar en tu vida. Ni que te dé miedo, ni que te desanime. Ni que te dé miedo, ni que te desanimes. El miedo es lo que nos paraliza. Todo el mundo sabe eso. El miedo te deja frío, te deja estático. El miedo te deja en el valle de la decisión. Pero surge que tan solo eso, cuando viene miedo, tarde o temprano empieza a desanimarte. Tarde o temprano empieza a alejarte. Y empieza entonces el diablo, no vengas al culto el domingo, no hay problema. Tú lo oyes después por el live, ¿verdad? Tú lo oyes por el live. Embute, porque después estás viendo películas y no lo ves. Y el enemigo te empieza a robar esa sensación. Y empieza el temor a arroparte. Y muchos de nosotros estamos ahí. Escúchame, porque esta palabra te la traigo por eso. Es que viene la bendición. Pero jamás vayas a creer que la bendición te la van a dar en la manita. Tu bendición la tienen los enemigos.
estamos delante de la tierra y Jericó está lleno de enemigos, y por ahí para abajo vas a ver gigantes de Anac, vas a ver gente poderosísima, vas a ver gente que pelea, que batalla, que fueron guerreros, y tú quizás no has librado una batalla así en toda tu vida. Y Dios te lleva a ese lugar. ¿Qué vamos a hacer? Hoy yo te pido que me ayudes para que juntitos vayamos por ese camino. Si Dios no ha llevado, y creo que esta secuencia de prédica llega hasta aquí hoy, ahora te toca a ti. Dígaselo al de al lado. Ahora te toca a ti. Al que esté paseado, jálalo. Mire, paseado. Ahora te toca a ti. Este es el momento de entender que Dios viene a abrir las puertas para que tú pases, siga adelante y le creas a Dios. Mira, hay un momento, hermano, que todo se libra. Yo le quiero ser sincero. Yo me paso en un avión con mi esposa. Yo no viajo solo, a menos que sea una circunstancia particular. Y cuando yo cogí avión al principio, usted sabe cuando que viene la turbulencia. Y rápido alguien te dice: eso es un hoyo en la carretera. Y yo pregunto rápido: el que está guiando el avión es boricua. Sí, porque los boricuas sabemos salir de los hoyos, tú sabes, porque nosotros estamos siempre los hoyos. Pero si un americano nos va a meter por el medio. Y yo, mire, yo temblaba, sudaba. Yo no le conté una vida. Una vez, hermano, que detrás de nosotros, ay Dios mío, aquel momento, había un tipo que parecía un futbolista, 6 pies, 5 pulgadas, una cosa así, terrible, me llegaba como aquí, una cosa tremendo. Se sienta detrás de mí y pega aquello a hacer. Y cada vez que hacía así, el grandote fuertote hacía ¡ay! Con lo que cuenta el fútbol americano, mi alma alaba a Dios. Yo decía, wow. Pero, ¿sabe, hermano? Yo no sé si fui yo, pero llegó el momento que ya pues brincó. Ya me brincó. Y de momento como que brinca más. ¿Usted le pasó que brinca más? Y entonces, yo no sé por qué el piloto habla. Primero porque uno nunca lo entiende. ¿Qué rayo dijo este? Tú sabes que va a brincar, porque ya cuando él habla, él no habla para dar el saludo. Él habla porque va a brincar. Y ya tú te sientes ahí, pues ya yo estoy feliz. O sea que yo cogí a mi hija Alondra. Mi hija Alondra viajaba con nosotros mucho cuando era pequeñita, ahora está en la escuela. Y yo le enseñé que cada vez que el avión brincaba, era que le estaban haciendo cosquillas. Y mi hija va en un avión, se lo digo delante de Dios, ¿verdad que es así, mi amor? Y cuando brinca me dice: papá, le están haciendo cosquillas. Mi miedo, yo no se lo traspasé a mis hijos. Yo tuve que superar mi miedo. Y yo te hablo de tu miedo. ¿Tu miedo cuál es? ¿Cómo vas a enfrentarlo? Porque la realidad es que el reto va a ser grande. Es que no es fácil lo que tienes que lidiar, no es sencillo. Y tu fantasma va a estar allí. ¿Cómo vas a decirle a ese diablo asqueroso: salte? Yo tengo la autoridad que me dio la palabra de Dios. Que no se aparte de tu boca la palabra de Dios. ¿Cuántos dijeron amén? Ahora yo quiero que usted vea cuán importante es cómo usted está exponiendo esta idea que yo tengo ahora. Si usted está frente, porque yo los llevé a todito, cada uno de ustedes va a librar su pelea. Entramos en la tierra de la promesa, estamos en el fuego y hay una promesa de bendición. Octubre, noviembre y diciembre. ¿Alguien dijo amén? ¿Lo recibió o no lo recibió? Josué capítulo 6, verso 26. Escuche bien esta palabra. Josué 6, 26. En aquel tiempo, Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad. Era Jericó. A costa de la vida de su hijo mayor, a costa de la vida de su hijo menor. Escúcheme ahora. Desde que ese señor Josué dijo eso, pasaron 600 años. Él lo que hizo fue liberar una palabra. Soltó una palabra: maldito el que reconstruya Jericó.
Y si lo hace, morirá su hijo mayor y morirá su hijo menor. ¿Quién se iba a acordar de eso? 600 años después. Escuche conmigo ahora. Mire conmigo el libro de Josué también. Primera de Reyes, capítulo 16, en el verso 34. Atienda ahora. En tiempo de Acab, que era un rey, Giel de Betel, ¿qué reconstruyó? ¿Qué reconstruyó? Jericó. Y era maldito el que reconstruyera Jericó, ¿sí o no? Esa salió 600 años antes. Echó los cimientos a precio de la vida de Abirán, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor le había dado a conocer por medio de Josué. Lo que usted suelta se va a dar. Ahora, mañana, el año que viene o dentro de tres generaciones. Pero usted tiene que entender que la clave de este momento, por favor, yo sé que tú sabes, tengo que hablar fe, sí, pero no lo tome así. Mira lo que pasó 600 años después, que una palabra que soltó un hombre reventó y se cumplió en la muerte del hijo mayor y del hijo menor, de ese hombre que decidió hacer lo que Dios dijo no se haga. Tú tienes que medir tus palabras hoy. Tienen que empezar a cambiar el idioma. Y no tenga temor, hermano, aunque la gente se ría. ¿Cómo tú estás? En victoria, viviendo el mejor momento de mi vida. Alguien diga conmigo: en victoria, viviendo el mejor momento de mi vida. Alguien lo podría poner en el Facebook cuando termine el culto, por favor, ahora no. En victoria, viviendo el mejor momento de mi vida. Suelta esa palabra. Que el ambiente se llene de esa palabra. Y todo lo que va bueno va a llegar hasta ti a bendecirte. Lo que el diablo dijo que iba a hacer no ocurrirá. Porque tu palabra que has soltado tiene poder, tiene autoridad. Se llama la palabra desatada. Hoy vamos a desatar palabra. Hoy vamos a desatar palabra. ¿Dónde está la gente más sana de mi país? Se fue la enfermedad y no vuelve más a mi vida. Estoy sano. Óyelo, diablo, estoy sano en el nombre de Jesús. Te quiero confirmar esto que te acabo de decir. Ya yo me voy yendo, tranquilo. El pueblo de Israel también desató una palabra. En el libro de Números 14, versos 2 y 3. Ellos estaban en el desierto, van caminando. Y mire lo que dicen. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad dijo: como quisiéramos haber muerto en Egipto, más nos valdría morir en este desierto. ¿Qué dijeron? Mejor sería morir en este desierto. Próximo verso. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Fíjense la compasión que hace esta gente. Están caminando después de haber visto 10 plagas que levantó el Señor. Después de haber visto que Dios abrió el mar y pasaron de lado a lado. Oigan, usted ha visto muchos milagros en su vida. Usted ha visto a Dios hacer cosas grandes contigo. Usted ha visto a Dios aquí sanar, libertar, bendecir personas, levantarla de la enfermedad, levantarla de la crisis, levantarla del dolor, resucitar casi a los muertos. Dios lo ha hecho. ¿Tú lo has visto? Entonces, ¿por qué tú estás hablando negativo? Estás hablando como el pueblo de Israel. No puedes hablar como Israel. Ay, todo es problema. Yo todo lo que tengo es lío. En mi casa solo hay problemas. Ay, yo vivo una situación económica demasiado grande. Pero eso fue lo que Dios te dijo que dijera. Dios te dijo: di mi palabra. Yo verá, porque Dios abrirá las ventanas de los cielos y nos bendecirá hasta que sobre y abunde. Esa es la palabra que tú tienes que decir. Tú tienes que declarar tu bendición. Mire lo que pasó en el libro de Números, capítulo 14, el verso 6 al 9. Ellos fueron los que soltaron esa palabra. Vamos a ver ahora. Allí estaban también, ¿quién? ¿Quién estaba allí? Josué, el hijo de Nun, y Caleb, el hijo de Jefone.
los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos rompieron sus vestidos en señal de duelo. Y mire el verso 7. Y le dijeron a toda la iglesia: Cristo la roca, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Verso 8. Si el Señor se agrada de nosotros, ¿cuánto creen que Dios se agrada de nosotros? Nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra, porque ya son ¿qué? Pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no tengan miedo. ¿Dónde están los que no tienen miedo? Porque lo que viene va a ser grande. La puerta que Dios te va a abrir es grande. ¿Dónde están los Josué y Caleb de mi iglesia? Declara, lo que viene va a ser grande. Oh, gloria a Dios, aleluya. Permítame terminar, ya yo me voy, ya. ¿Usted sabe lo que es la atmósfera? ¿Sabe lo que es la atmósfera? Yo nunca he entrado a un sitio donde la atmósfera es pesada. No te han invitado a una fiesta una vez y cuando tú entres, tú ves a aquella chequeando, la otra mirando el traje. Y tú ves como, ah, ¿viste qué fea se ve aquella? Ay, qué vulgar ese traje. Dice, y tú ves los hombres mirándose así, tú sabes, ¿qué rayos hago yo aquí? Entonces te levanta Dios a ti, te levanta Dios a ti. Y entonces tú tienes que decir una palabra que cambie la atmósfera. Oye, qué bueno verte. Hace tiempo que no te veía. Has perdido. Estás igualito. Uno siempre miente en eso. Estás igualito. Igualito. Te ves bello. Y empieza la gente, ¿de verdad que me veo bien? Sí, oye, para acá. Y empieza el ambiente a cambiar. Y la atmósfera se tiende a sentir menos pesada. Menos pesada. La atmósfera es impactada por tu confesión. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay algunos de ustedes? Dije algunos de ustedes que en sus casas hay una opresión del diablo terrible. ¿Qué será? Porque se supone que si tú estás con Dios, Dios está contigo. Él está en tu casa también, ¿verdad que sí o no? Entonces, ¿por qué esa pesadez? Algunos matrimonios se pasan el día peleando. Peleando, pero pues ve acá. Si yo no me casé contigo para pelear, eso se lo dejamos allá a Carlitos Colón, Huracán Castillo. Y antes esa gente se murió hace tiempo, están vivos todavía. Pedro, tú sabes de eso, Pedro, tú me dices. El Invader, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda del Invader? Y Abdullah de Bucher. Todos los que dijeron amén y recordaron están entre los 40 y 42 añitos. Alaba alma mía Jehová. La realidad es, hermano, que somos nosotros los que tenemos que cambiar la atmósfera. A veces usted, ¿de quién van a hablar? Dile, de ti van a hablar ahora. Diga, no, dígaselo, sin miedo ninguno. Tú te levantas con una cara. Hostia, este es el diablo. No he dormido en toda la noche. En toda la noche no he dormido. ¿Y qué quiere decir? ¿Me va a morder? Tú no puedes cambiar la atmósfera. Duérmete ahorita un ratito, cógete una siestita, ¿verdad? O duerme hasta que Cristo venga, pero duerme. ¿Entiendes? No te enojes. ¿Por qué me vas a amargar el día? No, a mí me gusta levantarme feliz. ¿Cómo usted se levanta? ¿Usted se levanta feliz? Yo me levanto feliz, canto y alabo. Hay momentos que, bueno, hay tensión, pero usted, vamos para adelante. Yo sé que Dios nos va a bendecir. Y mi sol se ilumina cuando se levantan mis tres niñas. Pastor, ¿usted tiene dos? No, tengo tres. ¿Cómo voy a ganar? Yo tengo la mía también. Y me siento feliz, me bendice. Esa Daniela viene y me da un abrazo, me besa, me jala. Ah, pero yo no tengo hijos, yo vivo solo. Cómprese un perro, bendito sea el nombre de Dios. Deje de pelear y empiece a alabar a Dios. Empiece a darle las gracias a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Dónde están los que van a empezar a conquistar? Vamos, iglesia, levántate, iglesia. Vamos, iglesia. Decláralo. Oh.
iglesia. Prepárate para lo que viene. Aleluya. Oh. Escúchame bien ahora, quédate de pie que nos vamos. En que tú vas a creer, en lo que percibes y tienes miedo, o en la promesa que Dios te dio. Pastor, pero es que está bien, se ve fea la cosa. Se ve fea. Mire, para el día de Acción de Gracia va a estar ya listo todo eso que está allá al frente. Si no están listos, vamos a regalar 20 pavos. José los regala, ¿ok? Yo lo creo. No, y que si está lloviendo, que los bloques no llegaron, que las zapatas, pues yo no sé qué vamos a hacer. Pero para la Navidad vamos a tener la iglesia con la entrada más linda. Yo declaro que está hecho en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia. Nadie va a detener lo que Dios dijo que era tuyo. Dígale a tres más: yo voy a la conquista. Alguien que se salga de su asiento y le diga al de allá al lado: yo voy a la conquista. Lo que viene va a ser grande. Lo que viene va a bendecir mi vida. Yo lo sé. Estoy convencido. Préndame las luces, préndame las luces. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a la iglesia. Venga y dígale, 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 dígale. Camina conmigo. ¿Quién se atrevería a decir: vienen los últimos tres meses de este año mejores de mi vida? ¡Aleluya! Lo que viene me va a abrir puertas. Escúchame, tu problema se va a acabar estos tres meses. Allí donde el diablo te quiso atacar, te va a tener que ir corriendo, porque Dios va a bendecir tu vida. El gloria a Dios. Aleluya. Talento, pero si tu confianza depende de aquel
Pero yo solo quiero que tú tengas la fuerza de decirle a Dios: yo confío en ti. No sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Sé que me vas a abrir la puerta cerrada, que vas a quitar el obstáculo y yo volveré a ver tu gloria en mi vida. Yo lo creo. Iglesia, presentémonos ante Dios a la conquista. Mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo por donde quiera que tú vayas. Padre, te damos gracias. Estas últimas semanas han sido tan especiales. Has levantado este pueblo con una fe refrescante y nueva. Vivimos una nueva temporada de nuestra vida, y el despertar de tu gracia está en sus corazones. Rostros que antes veía entristecido, endurecido, se han puesto hermosos en tu presencia. Han creído en tu palabra y la han hecho totalmente tuya. Así ahora, como la semilla está sembrada en sus corazones, te suplico con mi alma y con mi ser que le des vida, que haya una gran cosecha a través de esta fe, que veamos milagros, señales y prodigios, Señor, que lo que aún pareciera imposible se haga posible en estos 90 días que nos quedan. Que la unción tuya inunde esta casa y bendiga todo nuestro ser. Por favor, si hubiera alguien en mi iglesia hoy pasando una prueba, una batalla, si tiene un dolor, si ha sido duro, yo necesito que me levantes tu mano. Aún si hubiera alguien que no conociera a Dios, también levanta tu mano. Yo solo quiero que Dios te vea. Solo quiero que el Señor sepa que tú estás en batalla, en guerra. Y yo voy a orar por ti ahora, particularmente, pidiéndole al cielo para que te dé fuerzas nuevas. Padre celestial y Dios bueno, presento a cada vida que ahora en sus... Santo Jesús, en sus anhelos y deseos levantan las manos al cielo. Ha sido un tiempo duro para ellos, ha sido un tiempo difícil para su vida, pero tú eres su Dios, el Dios que sana, el Dios que bendice, el Dios que levanta, el Dios que rompe todo quebranto que el infierno haya querido lanzar. Bendice esas manos en alto y corónala con tus favores. Que se preparen para vivir el mejor año que viene de su vida. Que llegó el momento de que la tristeza se vaya, de que el dolor nos deje y nos acompañe el Dios que bendice nuestro ser. Gracias, Dios, por este hermoso culto. He predicado tu palabra y ella no retorna atrás vacía, sino que cumplirá el propósito por lo cual ha sido enviada. Y declaro que este pueblo va a la conquista. Maestro, la misma.